Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FreeCAD en esta versión 0.22 que en este momento es de desarrollo y vamos a tocar el tema de cómo renderizar nuestros diseños usando el banco de trabajo Render. Y este banco de trabajo puede usar varios motores de renderización, pero particularmente yo voy a concentrarme en este video en el motor llamado Cycles, que es uno de los que usa Blender. Okay, antes de continuar, vamos a ver acá la revisión de esta versión. Como les digo, en este momento está de desarrollo. Aquí está la revisión, aquí está la fecha. Bueno, pues, si tienes curiosidad, denme pausa. Bien, aquí vamos a seguir una secuencia hasta llegar a los efectos que queremos y es el renderizado. Antes de mostrarle la secuencia, vamos a ver algo por acá. Fíjense, esto que está acá es un diseño muy simple que puede representar algo así como un piso, una pared, otra pared, una botella y algo de líquido allí. Y a partir de este diseño, tal como se ve allí, podemos renderizarlo y obtener algo como esto. Por ejemplo, podemos aquí cambiar muchas variables. Podemos obtener también, por ejemplo, esta, donde se le ha agregado aquí un suelo. ¿Está bien? Más o menos esto es lo que se puede obtener de una manera muy, muy sencilla. Bueno, pero entonces venimos para acá. Vamos a ver los pasos que yo he seguido acá y lo que sé es que hay que hacerlos todos, salvo este último que es opcional. Y entonces vamos a empezar. Como vamos a trabajar con Cycles, entonces hay que compilarlo. Eso no importa si tienes instalado Blender o no. Igual hay que compilar porque es lo que usa el banco de trabajo Render, esto que está acá. Bien, entonces vamos a ver esta parte. Después vamos a instalar el banco de trabajo y le vamos a agregar una opción. Pero si ustedes quieren, pueden agregarle otras. Además de eso, bueno, vamos a partir del modelo que tenemos, vamos a usar el banco de trabajo Render. Bueno, y la invitación es a que empiecen a hacer pruebas, cambiando opciones, parámetros. Seguramente que les va a parecer entretenido. Entonces, vamos a ver por acá primero cómo descargar y compilar este Cycles. Pero antes de instalarlo, los invito a que le echen un vistazo a esta página, que es el lugar donde está la documentación de Render. ¿Okay? Ahí hay varias cosas que pueden leer. Y aquí hay otra parte, ¿no? Aquí otras instrucciones. Cuando le damos acá, nos venimos para acá. Y aquí también está esto. ¿Ok? Aquí hay instrucciones un poco más detalladas. Bien. Y aquí están los motores de renderización que se pueden usar. En esta parte me voy a concentrar en este, Blender Cycles. Pero en la parte está individual. Si le damos acá, entonces obtenemos esto y tenemos una descripción de ese Cycles. ¿Está bien? Y también nos indica el enlace para compilarlo. Entonces, me vengo para acá. Estas instrucciones son inmediatas. Yo no he tenido problemas al compilarlo. Yo uso GNU Debian con Linux. Vamos a ver cómo se hace esto desde una consola. Entonces, si abrimos un terminal, basta con darle esta instrucción primero. Si esto no lo tiene instalado, instálenlo. Y bueno, le dan aquí esto. Fíjense que aquí yo estoy en mi casa. Si les parece buena idea crear un directorio, yo particularmente tengo uno que se llama paquetes, donde coloco los paquetes que voy a compilar. Pero si yo le doy aquí la instrucción, entonces me va a crear este directorio Cycles. Una vez que me voy para allá, me voy para allá, cambié directorio Cycles. Y aquí le voy a dar Make Update y después Make. Y con eso ya tengo, después de que compile, esto puede tardar un poco, después de compilar ya tenemos el binario de Cycles. ¿Y en dónde está eso? Aquí lo dice, el binario, ¿sí? Ya compilado, está acá. En este lugar donde estamos, si le damos cambio de directorio, install, entonces aquí está el binario que se llama Cycles. ls-alh, Cycles, y aquí tenemos el programa.
Y hay que acordarse de este lugar. ¿Está bien? Fíjense que estamos desde mi casa, estoy en paquetes, ¿sí? Y después de paquetes estoy en cycles. Y luego install. Y pero el binario es este. Entonces lo copio allá. Esta ruta es importante. Pero además, como les decía que está en mi casa, le doy esta parte de acá. Y entonces, esto es el lugar en donde está el binario, que eso me va a ser útil para luego. Esta parte es importante. Ajá, yo voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar esto para compilar, para ejecutar esto, solamente para que me dé la ayuda. Help. En los menos, help. Y aquí se ejecuta. En mi casa, paquete, cycle install, cycle menos h, menos help, me da esta parte. De esto, yo voy a usar por ahora solamente esta opción, que es el número de muestras que se van a realizar para lograr el renderizado. Por defecto, esto se ejecuta con 1024 muestras, pero yo voy a cambiar eso luego a 350, esto para efectos del tutorial. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí llegaría la parte de la compilación y yo espero que esto le esté sirviendo porque después viene lo más entretenido, que es ponerse a jugar con esto. Claro, hay que hacer otras cosas que son muy cortas y después seguimos. Así que, si esto les ha gustado, espero que sí, les haya gustado. Lo invito a que le den like, a que compartan, que le den a la campanita y que hagan cualquier comentario que les parezca. Entonces, eso es todo por ahora. Saludos y nos vemos en el siguiente video.